Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Nos encontramos en el atrio del convento dominico de Tepoztlán, que es un convento dedicado a la Natividad de María. La Virgen de la Natividad es precisamente lo que nosotros tenemos a nuestras espaldas en el tímpano de la portada, que está centrado con la Virgen, acompañada de dos santos dominicos muy importantes: Santo Domingo de Guzmán, que queda a su derecha, y Santa Catalina de Siena, que queda a su izquierda. El programa iconográfico del interior del convento tiene varios elementos principales. Uno de ellos son los escudos de la orden que predominan en frisos o, como en este caso, en la pared que da acceso al De Profundis, resultan absolutamente protagonistas. El escudo dominico es un escudo jironado de plata y sable, que contiene la cruz flordelisada de los dominicos y que en este caso se rodea del rosario, puesto que es un elemento fundamental de rezo mariano, y como ven también está rodeado de una orla vegetal y de unos perros. Los perros pintados en rojo, silueteados en rojo, son los perros de Santo Domingo. Los claustros son lugares de meditación sobre la pasión y lugares también procesionales. De hecho, el sentido de las procesiones, del caminar en el claustro, debe ser inverso al de las agujas del reloj para tener de frente siempre a las esquinas del claustro donde nos encontramos con estos altares. Tienen un pintado, un frontal de altar imitando una tela donde se encuentra el escudo dominico, y en la parte superior hay un calvario. El calvario es la colina del centro del mundo donde fue enterrado Adán, el primer hombre. Y fue enterrado allí, y la cruz se colocó allí para que se cerrara un ciclo de salvación. Allí donde estaba enterrado el hombre que había condenado a la humanidad, tenía que morir también el que la iba a salvar a través de su sacrificio. En el friso superior, un friso de grutescos, hay una serie de tondos donde se reflejan los atributos de cuatro santos dominicos que se relacionan con la pasión de Cristo y con su muerte, el sacrificio cruento, y con el sacrificio incruento, que es la Eucaristía. El friso inferior del claustro es de tipo mariano. Nos encontramos los jarrones que identifican a María, María como reina de las flores, como la rosa mística, y en este caso es un jarrón que contiene claveles. El clavel es una flor con un alto sentido pasionario, porque su nombre se asemeja al de clavo, y clavos son los con lo que se fija a Cristo en la cruz. Como ven, los tondos superiores y los inferiores están sostenidos por unos reyes agrutescados. El convento es un convento dedicado a la Natividad de María, por tanto es un convento muy mariano, pero donde también se hace mucho hincapié en la meditación sobre la pasión de Cristo, Cristo como árbol de la vida.
las crónicas y los documentos le llaman San Antonio a la fundación que hacen los dominicos. Sin embargo, también se cree que buena parte de estos espacios quizá pudieron haber sido edificados por el clero secular, es decir, por los sacerdotes. Lo que vemos de la arquitectura del convento de San Juan Bautista, de Tetela del Volcán, es una serie de campañas constructivas que cubrieron aproximadamente 3 siglos, y aquí sí 3 siglos, los del virreinato. La pintura es la que nos indica que están dando acabados finales para todo el conjunto. Sin embargo, en Tetela se pierde esa unidad, ¿por qué? Porque las cubiertas de bóveda se colapsan. Y entonces, entre el tránsito del siglo XVIII finales hacia el siglo XIX, cuando se inicia la reconstrucción de estas cubiertas, el conjunto tiene muchas modificaciones. Y para unificarlo, vuelven a recurrir a estos acabados pictóricos, pero no todos se logran de manera homogénea ni al mismo tiempo. Las pinturas que decoran el claustro bajo de Tetela del Volcán, podríamos decir que básicamente son dos temáticas, ¿no? Las asociadas con el fundador de la Orden de Predicadores, Santo Domingo, y las asociadas con la vida de Cristo y San Juan Bautista. Se ha propuesto que estas escenas son como la Biblia en piedra, como libros en piedra, que en realidad estaban instruyendo, llevaban todos sus mensajes a la población, a la poca población que podía estar, que tenía acceso al claustro, así de indígenas como de criollos españoles. La bóveda. Así, la primera impresión es que es un artesonado. En estos octágonos, por ejemplo, encontramos representaciones de flores, en las cruces vemos las balaustradas y en los hexágonos otras flores. Todo esto pues parece ser una loa a Mariana, es decir, que es una veneración, un tipo de llamamiento a la Virgen María. Aquí es una grisalla que está compuesta de forma rectangular y tiene 3 registros. En cada uno de los registros hay una escena con una temática particular. En el registro inferior lo que vemos es lo que llamó la atención y al mismo tiempo fue la justificación de la presencia de los frailes en la Nueva España, que es que los indios estaban ciegos e idolatraban a estos demonios y que eran los que poseían su cuerpo, su alma. Entonces, esta escena en general, de eso nos habla, del milagro de la Virgen del Rosario al interceder por todas estas almas que vivían ciegas y en la oscuridad y llenos de demonios, de cómo la Virgen intercede por ellos ante Cristo y ante Dios Padre, que lo vemos aquí en majestad en el tercer registro, para que las almas de estos que no quisieron aceptarla en principio acepten la religión para que sus almas vayan al cielo. Aquí la enseñanza es que a través del rosario se puede hacer la redención y se logrará llegar a la gloria.
y en las pinturas de allá abajo es toda una lectura de la Biblia para la enseñanza igualmente de los indígenas. Nos encontramos en la Catedral de Cuernavaca, antigua iglesia franciscana dedicada a la Asunción. Se trata de uno de los templos más antiguos de la evangelización de México.
De hecho, esta fundación franciscana es la quinta que se realiza en Nueva España. Data de 1525 y es solamente posterior a las de México, Tlaxcala, Huejotzingo y Texcoco, que son de 1524. Thank you.
Bajo los preceptos religiosos católicos y la encomienda evangelizadora, el fraile franciscano Francisco de Nava edificó el convento dedicado a la Virgen de la Asunción sobre el señorío del pueblo Popoluca, allá por el siglo XVI, en Tecamachalco, Puebla. Al interior de la iglesia, construida entre 1551 al 1557, se encuentra un conjunto de 28 pinturas cuya temática escatológica refleja el pensamiento que envolvió a los franciscanos y a otras órdenes de la época. El sotocoro, lugar que se encuentra bajo el coro del templo, ofrece una lectura gráfica única en torno al Antiguo y Nuevo Testamento, dos fuentes bíblicas que raramente aparecen juntas en el arte pictórico de la Nueva España. En este conjunto pictórico también se puede apreciar una clara influencia indígena, como el doble círculo de plumas que rodea el escudo franciscano al centro del sotocoro, imagen que alude al chimali de los guerreros prehispánicos. ¿Y qué decir de la garza que vuela con otros pájaros sobre el arca de Noé? Una gama de rojos, amarillo ocre, sepia, azul, hasta llegar a verde, entre otros, formaron parte de la paleta de colores del arte mesoamericano, que en las 28 escenas bíblicas se manejó diestramente a través de la técnica denominada pintura al temple sobre papel amate.